antes vienen mis amigos de caballo. ¡Ánimo, Adolfo! En esta clase de jugadas, lo que es el auténtico y verdadero, que se juega a lo largo y ancho de un buen ruedo, el auténtico jaripé ranchero. ¡Qué buen lazo, mi amigo! ¡Hálese! ¡Hálese en cuanto pueda! ¡Asegúrenle un par de vueltas al moro! ¡Cruzadito le ha caído! ¡Hálese! Y hágale el quite para allá a su compañero Adolfo. ¡Háblele, Cuaco! ¡Háblele porque lo alcanza! ¡No desperdicie la oportunidad! ¡Háblele al moro! ¡Háblele al moro porque me lo baja! ¡Háblele, Cuaco! ¡Háblele, Cuaco! Se lo decía. ¡No les conviene! ¡No les conviene! ¡Estas vaquillas han herido el Cuaco! ¡Sáquelo! ¡Saca el Cuaco! ¡Han herido por ahí su caballo, mi amigo! ¡Lado izquierdo, por ahí! ¡Ahí trae una herida! No es mucho, pero sí le alcanzó por ahí a pelar el cuerpo. Así es de que, sáquelo mejor y revíselo. Desde aquí alcanzamos a divisar. Es por bien suyo y de su Cuaco. Levántale por ahí la anquera y verá que no me equivoco. Desde aquí alcanzamos a divisar. Puro caldo de frijol, dijo aquel del rancho. Con ese nos mantenemos todavía a la vista, gracias a estas vaquillas. Vaya forma de despegar en vestir. Y embistiendo al de a caballo por ahí al miembro que la traía. En ese buen lazo cabecero cruzadito. Era para amarrar. Pero ni modo, así son las cosas. Dios, muy pronto nos volveremos a ver. A las meras faldas del Cerro de Culiacán, a escasos kilómetros de Victoria de Cortázar, y el Sabino, que esa es mi tierra natal. Échale, Tony, échale, Tony. Ahí le viene Adolfo. Ájale, bendecidos del mero chiquimitío Michoacán. Jugando esta novena vaquilla de la tarde. ¡Ánimo, ánimo, mis amigos de caballo! Ahí le ha caído ese buen lazo cabecero, pero la vaquilla astutamente invistió al amigo que lo traía por ahí, el cabecero, y lo alcanzó por ahí a herir un poco por ahí la pierna, revisando su Cuaco. No fue mucho, pero sí alcanzó ese cabecero en ese moro caramelado. Vamos viendo a ver quién se luce con un bonito pial. Parecía que caía, pero no, Adolfo. Media nada más. A ver, Tony. Échale, Pepe. Ánimo, Tony. A ver, Adolfo. A que se le espina, vamos viendo a ver si lograra entrar el piel. Cuídelo, parecía que entraba, pero no, se cayó. Cuídelo, en media nada más. Casi lograba entrar el piel. Vamos viendo a ver si lograra caer, buscando la forma a los amigos de caballo y planeando la jugada. Despéguelo, amigo, se cierra este ejemplar. Para que le entren por ahí confiadamente los compañeros y hagan lucir la jugada con un bonito pial. Cuídela, ya no. ¡Jálese, Tony! Parecía que era bueno, Tony. Ya no se alcanzó a salir. Era bueno el pial. Pero ni modo. Se alcanzó un poco largo, Adolfo. Se alcanzó un poquito largo, ni modo. La intención fue buena. Hagan lucir la jugada. Cuídela. ¡Jálese que es pial! ¡Jálese, háblele! ¡Cuaco retinto mal amansado! ¡Jálese que sigue siendo pial! ¡Jálese, ya se salió! ¡Ya se salió, ni modo! ¡Así pasa! ¡Dale una cobijadita que sienta que trae mono! ¡Cuídela que pinta pa' bueno! ¡Cuídela! ¡Vamos yendo! ¡Cuídela, Adolfo! ¡Ya no! ¡Se salió! ¡Es media nada más! ¡Ay, ni modo! ¡Se alcanzaron a salir dos pieles que estaban! ¡Ánimo, pialadores! ¡Cuídela, Tony! ¡Vamos viendo a ver si logrará caer el pial! ¡Bien trazado, bien cobijado! ¡Ay, al Volvo! ¡Parecía que iba a caer el pial! ¡Te alcanzó a irse un poco largo! ¡Pero ni modo! ¡Ánimo!
¡Ánimo, Pepe! ¡Ánimo, Pepe! ¡Denle salida al cuaco! ¡Háblele a su caballo porque lo alcanza! ¡Bájale, vaquilla! ¡Qué forma de embestir! ¡Qué vaya manera de despegar! ¡Al puro tiro, mis amigos de caballo! ¡Esta clase de ganado no respeta ni a los de casa! ¡Así es de que al puro tiro! ¡Ánimo, Adolfo! ¡Ahí le viene! ¡Jálese, jálese, que es pialazo! ¡Jálese, que pialazo! ¡Jálese, Adolfo! ¡Háblele al árabe! ¡Jálese en el tostoneado! ¡A ver, cabecero! ¡Aseguren el cabecero! ¡Acá a tu derecha, Pepe! ¡A la derecha, Pepe! ¡A la derecha, Pepe! ¡Para que lo logren acostar! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Si no, no lo logran! ¡Jálese, jálese, cabecero! A la ¡ya no! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya no, ni modo! ¡Se fue el pial! ¡Tenirle el árbol y al apretarle por ahí las vueltas a su alazán! ¡Acá que la pueda cabecear! ¡Ahí le viene! ¡Ahí le viene al alazán! ¡Ájale! ¡Ájale, ájale, ájale! ¡Cuaco, cuaco, cuaco! Alcanzó a salir adelante, no pasó nada, nomás pelos y la cola le levantó el alazán. Échale Adolfo, que no es segunda, no es labrador. Casi, casi le volvió a pegar otro bonito pial. Vaya pialazo que se salió. Ni modo, también se volvió a salir. Hasta un pegue de agua cae bien cuando algo, las cosas salen bien y los de a caballo se lucen tendiendo y pegando sus bonitos piales. Así las cosas, vamos viendo. Háblele, háblele, Tony, al tiro, Tony, en esa vuelta, muy bien. Ahí la vuelta la midió bien en el alazán, que si no le cortaba por ahí. Y cortar es salir adelante, para los que no entiendan, ¿no? No muy fácil nos entiendan cuando uno dice cortar. Cortar es cuando el toro te corta, te sale adelante. Así es de que más antes, en los antepasados, así eran los toros. Ya bien jugados, amañados, y vaya de forma de cortar. Échale al alazán, échale al alazán, échale al alazán, échale al alazán. No se baje, Tony, no se baje, Tony. Ya la había librado, hombre. Ay, mi amigo, ya la había librado, ya había salido el cuaco. Échale la mano, caporales, échense la mano. Échense la mano, háganle ruido, háganle ruido. Échale ahí, caporal. Vamos esperando que logren recuperarse los de caballo. Así, de antemano, muchas gracias a la gente que se mete a echar la mano. Así es cuando se ocupa y así es como debe ser. A la hora que se ocupa echar la mano, de antemano se les agradece. Es parte de los organizadores, la gente que hace posible esta clase de jaripeos. Así es como se echa la mano unos con otros. Así es de que, conejo, que se esperaba que lo embestía, parecía que lo levantaba, pero por ahí le alcanzó a dar unos llegues. Son leves, pero aún así hay que revisarlo, curarlo. Y ánimo, amigo Tony. Jálese, Adolfo, allá para su derecha, jálese a la derecha, mientras está despegando y embistiendo a los de caballo. Ánimo, José. Échele, José Sierra. Vamos viendo y tendiéndole un bonito pial, a ver si logrará caer. ¡Ánimo! Uno y uno, vamos viendo. Y parece ser que por ahí le van a echar la mano. Entra el fantasma reforzando la cuadrilla y echándole la mano a otra de sus compañeras aquí de estas cuadrillas. Así es de que, ¡ánimo, suerte! Y que hagan lucir la jugada. ¡Échale, Adolfo! ¡Échale, Adolfo! ¡Denle salida al árabe! ¡Que baile guaco, compadre! ¡Y así suena el... ¡Ánimo, ánimo! Ahí los tenemos, bendecidos allá del mero chiquimitío, Michoacán. ¡Vaya pialazo que le había puesto este amigo del cabecero! ¡Pero así son las cosas! ¡Cuídala, fantasma! ¡Jálese, fantasma! ¡Jálese, fantasma! ¡Jálese, que es pial! ¡Jálese, fantasma del mero Morelia, Michoacán! ¡Ahí nomás! ¡Ahí los tenemos! ¡Derecho, cabecero!